su participación en Corinthians. Me parece que no sintió las primeras partidas en Corinthians. Está adaptado, bien adaptado a Corinthians. ¿Cómo se siente? Cuando me hablaron de Corinthians, sabía el equipo que venía, un equipo grande de Brasil, y mi mentalidad tenía que cambiar 100% de estar enfocado y de venir a dar lo mejor de mí. Creo que en mi primer partido demostré de lo que yo venía a dar aquí en Corinthians, y cada partido lo he demostrado, y realmente contento no solo conmigo, sino con todos los compañeros que me dieron esa confianza. Cuando llegué acá, ese apoyo que necesita un jugador cuando llega a un club nuevo, y rápidamente me pude adaptar, y bueno, gracias a Dios he dado lo mejor de mí. ¿Diferente del fútbol de los Estados Unidos para el fútbol del Brasil? Aquí se juegan muchos partidos, pero es mi trabajo, tengo que trabajar para estar preparado para todos esos partidos. Yo creo que en menos de un mes he jugado más de 12 partidos, no recuerdo muy bien. Pero bueno, enfocado, trabajando cada día más para estar bien preparado para los partidos que vienen. ¿Más presión aquí para jugar? ¿Es más difícil jugar aquí que en la MLS? Sí, claro que sí. No solo por jugar, sino por la torcida, que realmente siempre te está apoyando y te motiva a seguir dando lo mejor. Como dijo un jugador, que el día que uno no sienta presión por un partido, se tiene que retirar del fútbol. Realmente siempre uno tiene presión en el partido, después de que uno toca ya varias pelotas, ya eso se acaba, pero bueno, la presión siempre va a existir. ¿Usted ya se siente adaptado? Creo que no he adaptado 100%, pero sí, ya realmente con el grupo he estado mejor, he estado bien, y creo que lo he demostrado en cada partido. Aquí, por favor, Martín. La sustitución, usted es aplaudido por la torcida. ¿Cómo se siente esa atmósfera y también el cariño? Yo creo que me siento demasiado feliz, porque he jugado poco partido acá en Corinthians, y creo que he demostrado mi trabajo, y la torcida está contenta por el trabajo que he venido haciendo, y eso es lo que realmente quería.